Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de PJ en contacto con los usuarios, un programa patrocinado por empresas públicas de jardín y con el cual busca esta misma empresa tener contacto con todos los jardineños y la comunidad en general para resolver inquietudes y dudas que ustedes tienen y precisamente para hablar del servicio que brindan de limpieza en nuestro municipio. Hoy vamos a hablar, vamos a conocer la nueva gerente de la empresa de empresas públicas de jardín y vamos a conocer también un poco sobre esos procesos de recolección de residuos y todo un montón de inquietudes que tenemos al respecto y que es muy importante resolver para aprender a separar, a reutilizar, a reciclar y cuidar nuestro municipio. Ella es Mariluz Giraldo Vargas, la nueva gerente de PJ. Bienvenida a este espacio que es de ustedes precisamente. Marcos, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que este espacio sí lo estamos necesitando, sobre todo para crear conciencia en los usuarios, para que conozcan un poco la empresa. Y sí, apenas inicié el primero de septiembre y estoy muy contenta en este nuevo reto. Bueno, muchas gracias. Yo quiero que hablemos un poquito de qué es la EPJ, porque a veces la comunidad ve los funcionarios haciendo pues toda esta labor de limpieza en la calle, pero olvidan qué es la EPJ y por qué es tan importante esta empresa en el municipio. Entonces, hablemos un poquito de generalidades. ¿Cuándo fue creada la EPJ? Bueno, la EPJ fue creada en el 2005, eh, pues como una empresa comercial. Eh, aquí en el municipio ya llevamos entonces 15 años. Eh, de pronto una de las aclaraciones que se deben hacer es que en eh, otros tenemos varios servicios, pues, en los que nosotros pagamos en la, nuestras viviendas, que la energía es de la, del, de, la de EPM, Acueducto, alcantarillado es de Ingeniería Total y tenemos también la parte de gas que también pertenece a EPM. Entonces muchas veces a la empresa llegan y piensan que nosotros prestamos todo el servicio y tenemos que hacer como esta diferencia. La empresa de nosotros funciona al lado de la alcaldía, funciona con un comodato con el municipio y la otra parte, que es la parte del compostaje, funciona en la parte de serranías también con un comodato con el municipio. Ustedes se encargan de todo lo que es el servicio de aseo y no de lo que es el alumbrado público, ¿cierto? Hay que aclarar ahí también. Sí, no, el alumbrado público pertenece a la parte de planeación que es en el municipio. Nosotros solamente hacemos la parte de residuos sólidos, toda la parte de aprovechamiento, el orgánico y, pues, los residuos que nos quedan en las casas. Hay una pregunta que hacen muchos los usuarios y es de quién es la EPJ, quiénes son los dueños de la EPJ. Bueno, en este momento estamos eh, es una sociedad anónima. Entonces, por acciones. Nosotros, eh, entonces, el 98% pertenece al municipio y el 11% restante es de unos particulares. Estamos intentando hacer una nueva sociedad que sea una SAS para que quede totalmente, que sea pública, que sea el municipio. Eh, tengo, ahí me quedó como una confusión, 98% del municipio ¿del y el municipio? 1% restante, 1.1 el, el... más o menos. No, yo creo que entonces ahí tenemos una confusión porque... El, es casi el 7% es de, de, de las personas particulares. El valor restante, que viene a ser un, un 93%. Tres más o menos. Si ah, ok. Bueno, ¿y cuál es el objeto o objetivo de, realmente de la IPJ? Bueno, como les indiqué, el objetivo principal es, son los servicios públicos domiciliarios, pero encajados principalmente en la parte de residuos sólidos, solamente residuos. Toda la otra parte, pues, de servicios que ya les hablamos que es de energía, gas eh, y los otros servicios y sí pertenecen a otras empresas. ¿Cuántos empleados tiene en este momento la empresa? Bueno, eh, como vinculados a la empresa son somos 17 personas y ya por prestación de servicios es alrededor de 12 personas. Eh, ¿En qué estamos divididos? Entonces la parte de recolección, la parte de conductores. Y la parte de contratos de prestación de servicio los tenemos para ejecutar, sobre todo, el contrato con el PEGIRS, que es con el municipio. Que con este hacemos limpiezas de, 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 limpieza, pues del todo, el, la parte pública, lavado, hacemos limpieza en puentes y otras actividades que se contratan con el municipio. También estas personas que se hacen con, por contrato de prestación de servicios nos colaboran en la, en la parte de, del aprovechamiento, la parte orgánico y en la parte de, de en sí del, del residuo que nos queda que nosotros los podemos utilizar. Ya como para ir terminando esa, pa esa primera parte del programa y contando con su intervención, ¿cómo encuentras en ese momento EPJ? ¿Qué, qué proyectos se vienen para EPJ? Eh, bueno, en este momento eh, estamos haciendo unas adecuaciones en la planta, de pronto para hacerlas un poco más, que no sea tan manual. Eh, tenemos eh, eh, pensado presentar un proyecto con Cora Antioquia para adquirir una maquinaria para que todo no sea tan manual porque nosotros por ejemplo en la parte de orgánicos eh, toca hacer la separación eh, de las bolsas y es unos volúmenes muy grandes pues son varias toneladas de residuos lo que nos hace más difícil la, pues tener un producto más rápido entonces sobre todo en eso, en las adecuaciones y en brindar de pronto un mejor servicio para los mismos empleados porque las instalaciones no son las, las mejores entonces está, vamos a invertir un poco en mejorar las instalaciones Mariluz, muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos en la gerencia de esta empresa Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y de pronto las inquietudes que tengan de la empresa, que quieran conocerla si les queremos pedir mucho la colaboración que la gente conozca muy bien la empresa, el, el trabajo que hacemos, las dificultades muchas veces con las que se cuenta, y que la gente tenga conciencia que el, muchas veces no es el problema, no es por nosotros, sino por el tema de vías, porque falta de pronto maquinaria, porque todo se hace muy manual. Muchas veces se hacen comentarios por afuera que de pronto uno nos se entera, entonces de pronto que vayan a la fuente, nos cuente cuáles son los problemas, lo que está sintiendo la comunidad para cada vez mejorar. Listo, ya lo saben, entonces no se queden con, con esas inquietudes en casa, sino que las pueden llevar a la oficina de PJ, allí los funcionarios de la empresa estarán dispuestos a escucharlos, atenderlos y darles solución precisamente a esas inquietudes que ustedes tengan. En segundos regresamos con una, un componente de este programa que va a ser un poco más educativo y muy necesario para el tema de residuos sólidos en nuestros hogares. Todos los operarios de empresas públicas de jardín contribuimos todos por el medio ambiente. Por amor a jardín, bienestar para todos. EPJ, empresas Públicas de Jardín. ¡Vamos, empresas Públicas de Jardín. Teledientes, gracias por seguir con nosotros. Continuamos en esta conversación con funcionarios de la EPJ en la que estamos resolviendo, resolviendo una serie de inquietudes muy importantes sobre el tema de residuos sólidos y el funcionamiento de la empresa. Ya en esta segunda parte del programa me acompañan Lorena Sánchez, ella es educadora ambiental de la EPJ y me acompaña también Giovanni Velázquez, él es coordinador de operaciones de la EPJ. Vamos entonces a, a conversar aquí de manera muy amena y atendiendo pues como las inquietudes que nos envían los usuarios y una de ellas es cuáles son los días de recolección, porque aparece como alguna confusión ahí. Eh, bueno, eh, muchas gracias pues por ese espacio que nos están brindando acá en el canal comunitario, muy importante pues para contarle a la comunidad sobre los procesos que realizamos y que las personas puedan pues como aportar también en los mismos procesos. Eh, los días de recolección de los residuos eh, se hacen de la siguiente manera: el día martes y el día sábado se recoge el orgánico, cierto, en toda el área urbana del municipio. Eh, en el orgánico que depositamos o qué residuos son los que eh, recogemos, entonces se deben de depositar los restos de las comidas, las cáscaras de frutas, verduras. Algo muy importante eh, para que la comunidad tenga en cuenta y es que o sea, nosotros en los volantes que entregamos ponemos que puedas de jardinería, pero hay veces nos sacan como unas estopadas, porque tienen como unos solares muy grandes, te salen unas estopadas de jardín, entonces los operarios no se los llevan. ¿Por qué? Eh, esas cantidades ya serían recogidas en el inservible. Y se haría eh, como una recolección especial. Entonces nosotros tenemos como ciertos topes o cantidades que recogemos en las rutas cuando excede, entonces ya se hace pues como una cuenta de cobro, el usuario paga y se le recoge. Entonces cuando nos referimos a podas de jardinería en el volante, es como, digamos que tenemos una matica en la casa y le quitamos la malecita, ese poquito iría en el orgánico. Cierto, bueno, eh, también pedirles el favor que no nos depositen en el orgánico lo que son jeringas, cuchillas, máquinas de afeitar, porque se presenta mucho. Llegan ahí, entonces los operarios se chuzan, se cortan, eh, procurar la salud de ellos mismos. Eh, otra de las cosas que nos pueden colaborar desde casa es no depositar tantas bolsas en el orgánico. Porque echan eh, bolsita tras bolsita y tras bolsita, no poner una sola bolsa a la caneca y en esa caneca depositar el orgánico. Eh, ahora el compañero les va a indicar pues cómo son los procesos de ese orgánico y es bastante dispendioso para los operarios tener que estar eh, desembolsando todo ese material. Bueno, Antes de que pasemos también a hablar de los sí. otros días y los otros residuos, eh, hay algo que, que me parece muy importante es que usted mencionaba que a veces en el en el orgánico se están depositando cuchillas, cuchillos y jeringas. Yo creo que aquí es necesario, y no es por asustar a los televidentes, pero es que es la realidad ¿qué puede pasarle a un empleado si tiene contacto una cortada, por ejemplo, con un residuo de este tipo tan eh, peligroso. Mira, nosotros no sabemos de de, o sea qué persona utilizó ese ese digamos esa jeringa esa cuchilla? qué enfermedad puede tener la persona y entonces el operario al chuzarse puede contraer esa enfermedad una hepatitis un sida algo así una bacteria también de hecho porque los materiales que manejan allá son muy contaminantes ya han tenido casos de pronto de accidentes en sí, este, este tipo Sí, y también con la ARL es demasiado largo el proceso. ¿Cierto? Desde que van y reportan el proceso por urgencias, pues el accidente eh, lleva unos meses de seguimiento, ¿cierto? De esa persona, eh, digamos, de exámenes de sangre, de cómo avanzan, entonces también es muy largo, tienen que desplazarse a la ciudad de Medellín cada cierto tiempo a exámenes, entonces es por todos los lados, es bastante complejo. Claro, televidentes, este es un llamado a, a, digamos, a la cordura y al cuidado de los demás, porque si algo nos ha enseñado una pandemia de COVID 19 como la que vivimos es cuidarnos entre nosotros, así que mucho cuidado con esas jeringas y con esas cuchillas. Recuerden que no van en, en el en el orgánico. ¿En cuál cuál sería el, el el residuo para eso. No, pues, vea, la verdad, eh, yo tengo otra compañera que también es con, educadora ambiental. Hemos estado visitando como algunos establecimientos, como farmacias, droguerías, consultorios médicos, veterinarias, eh, verificando que esas personas estén haciendo la adecuada disposición de los residuos, cierto. Ellos tienen pues su guardián que es donde depositan los residuos, eh, canecas rojas para separarlos y eh, una vez al mes viene la ruta de ahí que es la que recoge los residuos peligrosos, ¿cierto? Eh, desde nuestros hogares, muchas personas, digamos que se inyectan insulina, eh, las estaban llevando al hospital, pero allá pues les cobran para que eh, se los recojan de pronto acercarse a una de estas farmacias que tienen contrato y pagar. O sea, las personas a veces quieren que todo sea gratis, pero tampoco es así. Ah. Debemos contribuir y saber que si estamos utilizando ese tipo de material para mejorar nuestra salud, también contribuir y pues pagar para que nos lo recojan. Eh, por ejemplo, hay veces, pues de pronto lo de las máquinas de afeitar, al menos tener precaución de envolverlas en papel de pronto en un cartoncito o hacer desde nuestros hogares como una envoltura adecuada para que no queden expuestas y el operario se pueda accidentar. Y podrían ir de pronto junto con lo que es el papel higiénico y ese en tipo el de residuos. Sí, en lo el que es basura, sí. Listo. Eh, hablemos del, del reciclaje. ¿Qué día se recoge el reciclaje? Bueno, el reciclaje se está recogiendo el día jueves. También en toda eh, la parte urbana acá del municipio. Eh, bueno, tenemos algunos sectores que ya están incluidos en las rutas, que digamos es parte rural, unos pedacitos, por decirlo así, eh, pero se hace el día jueves. Eh, entonces, en el material reciclable que depositamos, eh, bueno, una de las características principales para que el material reciclable sea pues, realmente reciclable es que deben de estar los materiales limpios y secos, ¿cierto? Después, entonces, entre de los materiales está lo que es el cartón. Eh, los envases de vidrio, de gaseosa, sin importar su color, ¿cierto? Vemos que el de la maltas café, verde, azul, no importa el color, lo pueden depositar junto en el reciclaje y luego en la planta se hace la separación de cada color y cada material. Eh, podemos depositar lo que es papel, entonces revistas, periódicos, cuadernos. Eh, el papel puede estar rayado, normal con lapicero, con lápiz. Eh, lo que sí no debe estar es como un de otro tipo de residuo de gasolina, de mirellas, de colbón, ahí sí ya no sería reciclable, ya iría a la basura. Lo que es papel. Bueno, los enlatados, donde vienen las sardinas, donde viene el atún, darle una jugadita al menos por el tema del olor, es reciclable. Eh, también las cajitas de Tetrapac, donde viene la leche, algunos juguitos, son reciclables. En el reciclaje podemos echar la chatarra, el aluminio, metales. Eh, bueno, también podemos depositar allí lo que es las bolsitas plásticas, pero debemos saber diferenciar entre una bolsa plástica que es reciclable y una que no lo es. Entonces yo les explico en la educación ambiental cuando visitamos, más o menos. Eh, las bolsitas plásticas que uno logra como medio estirarlas y no son tan ruidosas son reciclables donde viene el arroz el aceite el frijol la leche líquida dale una jugadita el queso esas son reciclables y las que no son reciclables son ese plástico que es como tosco tostado como que suena mucho entonces donde vienen las galletas todo lo que es de paquetes de micatos eh, por ejemplo donde viene la leche en polvo el cuido para perros ese sí, tipo de plástico es que los es empaques basura. por ejemplo de galletas son son basura, basura inservible, inservible sí. y una pregunta que a veces nos, nos hacemos mucho es si el papel que es reciclable en este caso sí. puede ir cortado arrugado sí eh, puede ir cortado arrugado cierto eh, lo importante es que no es bueno rasgado total lo importante es que no esté pues como untado de otro tipo de residuo que ya así pues perdería como la característica de ser reciclable. He entendido que algunas botas como las de caucho son reciclables. Botas de caucho, sí. Y los misma. zapatos normalmente, esos dónde no a cabrían No, llega mucho lo que es ropa, ¿cierto? Eh, uno de pronto a veces piensa que es porque las personas eh, la sacan de las viviendas en buenas condiciones, entonces como para que alguien la pueda usar. Pero realmente la ropa no es reciclaje que se nos dañó unos zapatos, un sombrero, un bolso, un blue jean, a la basura. Ya pues nosotros como empresa no, no realizamos ese tipo de aprovechamiento de esos residuos. ¿Y qué día se hace entonces la recolección de esos residuos inservibles de la basura? Bueno, lo que es la basura la estamos recogiendo eh, dos días. El día lunes se recoge del parque hacia abajo. Cierto, y el día viernes se recoge el parque hacia, hacia las trucheras. Eh, más o menos en algunos sectores que tenemos rurales se está a, realizando la recolección cada 20 días, aproximadamente con una frecuencia de cada 20 días. Eh, esos sectores son, ampliamos la ruta desde el Puente Pisano hasta el Campín. Eh, ampliamos la ruta, bueno, iniciamos el año pasado ruta de recolección en la vereda de La Salada, que no la teníamos, es nueva. Eh, también hacia la Herrera el otro sector rural y ampliamos la ruta que antes iba como hasta Villa Morena por la Herrera, ya va hasta eh, el estadero que se llama la entrada al túnel hasta ahí eh, el inservible ¿Qué son los que podemos depositar ahí en, en el inservible, en la basura? Bueno, en el inservible entonces ya iría lo que es los papeles higiénicos, pañales, toallas higiénicas, eh, por ejemplo, vidrios rotos, pero ahorita más adelantico pues explicamos ya lo que se hacen con ciertos eh, residuos. Eh, también iría lo que es eh, los, los papeles de mecato, que ahorita estábamos hablando de ellos. Eh, no pues como ese tipo de materiales entonces aquí también cabría lo que es como por decir el papel aluminio que normalmente está untado de alimentos lo que es el, el hablábamos ahora de los empaques de mecato el papel que de pronto esté eh, en, en mojado mojado el y bueno, por ejemplo, si en nuestros hogares a que tenemos una caja de cartón, eh, se nos mojó, ya se nos untó de, no sé, algún material, ya iría a la basura, para que no nos la saquen al reciclaje, porque está llegando mucha basura en el reciclaje. Entonces, ¿qué empezamos a hacer ya? Eh, le dimos, pues, como la orden a los operarios, pues, por gerencia, que en las casas que ellos identificaran al momento de la recolección del día de reciclaje, una bolsa que tuviera como basura, la dejaran que no se la llevara, porque entonces la gente se acostumbra como a desencartarse de las cosas que tiene en la vivienda y está llegando demasiada basura a la planta. Eh, ya nos reportan y la otra educadora y mi persona eh, nos acercamos a la vivienda, tocamos, les explicamos cómo se separan los residuos y el por qué se le dejó la bolsita ese día. Entonces así hacemos pues como el tema de educación para mejorar como los procesos. Yo creo que tampoco es una tarea demasiado agotadora ni extenuante, ni para nada es una idea descabellada tener unos basureritos en casa con una listica de que podemos depositar en cada uno. Entonces, por ejemplo, en este vamos a depositar el inservible, tenemos una listica de lo inservible, en este el reciclaje, una listica de lo que es reciclaje y, el, y una listica de lo que es el orgánico. A fin de cuentas... Es un bienestar para nosotros, para el municipio y hasta para los empleados de la empresa. Ah, bueno, algo importante que se me escapaba, el código de colores, cierto, para que las personas sepan, eh, digamos, si van a, si tienen su negocio y van a comprar sus canecas o desde los hogares, o también nosotros como empresa no exigimos que tiene que sacarnos los residuos en una caneca verde lo orgánico, no, al menos separados, cierto. Y el día que es, no sacarlos la noche anterior, eh, sacarlos, pues, digamos, a partir de las seis de la mañana, en la ruta que corresponde. Eh, pero entonces, eh, tener muy en cuenta, o si vamos de salida a una alcaldía, a un hospital, a una institución educativa, cuáles son los colores, por si tenemos un residuo para depositar. Entonces, el verde es el del orgánico, el blanco es para el reciclaje y el negro es para la inservible basura, que llamamos forma muy práctica también de hacerlo en casa. Bueno, hablemos de qué se hace con los residuos. Yo quiero empezar hablando de qué se hace con los residuos orgánicos. Bueno, un cordial saludo pues para todos los televidentes eh, que sean la oportunidad de eh, compartir con nosotros este espacio. Eh, vamos a empezar entonces con los residuos orgánicos. El residuo orgánico, como lo decía la compañera y recordarles a todos los televidentes, que son los días martes y sábados, eh, en el orgánico el proceso pues se realiza la ruta de recolección en todo el pueblo, desde Compenalco hasta abajo hacia eh, los barrios Sauce y los que son conocidos como Las Torres. Y este material ya luego es llevado hacia la planta de orgánico y reciclaje ubicada en la vereda de Serranías. Eh, allí llega el vehículo compactador, los dos vehículos compactadores eh, llegan allí, hacen el descargue de material y luego eh, los operarios al finalizar la ruta de recolección empiezan a desembolsar. Esta jornada se vuelve un poco extensa, a veces el eh, prácticamente a las diez y media, once de la mañana se debe terminar el recorrido de ambos carros para proceder a lo que les decía, a desembolsar. Pero allí se alarga un poco más la tarea porque en la bolsa de orgánico viene la bolsita con los residuos de alimentos, viene la bolsita con otros residuos de poda del jardín. Otra bolsita con otro sobrado de alimentos que quedó en el hogar, entonces se vuelve más dispendioso para los operarios. Claro, o sea, el orgánico no tiene que ir separado bolsita por bolsita, no. puede ser tranquilamente la bolsa verde con todo lo que es el orgánico. Lo único es que sí eh, debe ir separado son las carnes. Las carnes, porque nosotros no las ingresamos al proceso de compostaje porque eh, afecta el proceso de descomposición. No se, pu pues no se descompone, sino que se genera pudrición y esto eh, afecta un poco el proceso de compostaje. Dicho se, se se resume a dos bolsas. La Ay. verde que tiene todo lo orgánico y dentro de esa puede ir la que va con las carnes. Sí, no importa el tipo de, de color de, de la bolsa. Lo importante es que vaya separado todo lo orgánico, que son lo que ya le explicó la compañera, todos los residuos de alimentos, cáscaras y las carnes, si sí, por favor, separada. Ya entonces ustedes les, le hacen a ese orgánico un proceso de compostaje, ¿cierto? Sí, entonces luego del desembolsar se hace un tendido de acerrín. ¿Para qué es el acerrín? Es para absorber los lixiviados que se generan eh, estos residuos orgánicos y en el proceso de que se va descomponiendo también se generan esos lixiviados. Entonces es para evitar que vaya a fuentes hídricas y otros que salen de este proceso eh, los recolectamos para volver a recircularlos porque eh, el lixiviado es muy eh, rico en nutrientes. Entonces, luego de estar encima de esa capa de acerrín, se hace la mezcla para llevar a las diferentes camas al proceso de compostaje. Eh, en estas camas de compostaje tienen un, un sistema de aireación forzada. Cada cama tiene aproximadamente cinco tubos de una pulgada, los cuales le proporcionan la aireación. El proceso de compostaje está... Eh, eh, diseñado para que se trabaje en presencia de oxígeno, ¿cierto? Entonces, este proceso es aerobio, donde las bacterias trabajan con ayuda del oxígeno. Hay partecitas que quizá no llega al oxígeno, entonces ya es un proceso anaerobio, en ausencia de oxígeno. Allí, en todo este proceso, se generan diferentes bacterias metanogénicas, acidogénicas, que van a ayudar pues al, al, a este proceso. Por esta misma tubería se alcanzan a evacuar algunos gases, más que todo el metano que se genera en este proceso de descomposición. Luego de unas seis semanas de estar en esta cama, se lleva otro proceso eh, de secado para que al, a los dos meses y medio aproximadamente ya está. Eh, pues en esta, en, este, en esta frecuencia de tiempo se hacen unos volteos porque eh, quizá el aire no es suficiente, porque son camas siempre de unos 3 metros de largo por 4, y entonces también se ayuda con volteo manual. Por eso eh, al inicio decía la gerente que hay procesos manuales de los cuales ya estamos requiriendo de maquinaria por tanto material que está ingresando a la planta. Eh, luego, ya de que el material está pues seco, se pasa a una máquina que tenemos ya, que es una trituradora. Esta trituradora eh, lo muele todo y luego se pasa al cernido. Durante este proceso, eh, hay varias etapas también que se me escapaba decirlas, que es cuando empieza, eh, cuando se empieza a descomponer el orgánico, se genera una temperatura muy alta que se alcanza a los 70, 80 grados centígrados, que es, que nos indica que empezó a descomponer el material. Eh, es una, un proceso que se llama termofílico, luego a mesofílico, que es cuando vuelve a disminuir la temperatura del material a unos 27, 30 grados y es donde sabemos que ya lo podemos llevar al proceso de molido. Luego de ese molido que ya les expliqué y el cernido, se lleva al proceso de empaque, que allá eh, tiene muy bien distribuido la planta a zonas de descargue de las camas y luego a la zona de almacenamiento. Finalmente, entonces, ¿qué se puede hacer con el, con el producto que ustedes generan ahí ya después de todo este proceso? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Dónde se puede adquirir? Listo, este material es muy rico, más que otros materiales que vemos que usted se acerca a una tienda agropecuaria y va a necesitar un producto que conocemos mucho, que es la gallinaza. Este material viene con mucha mezcla de acerrín. Cierto, y las heces de, de los animales, si es de gallinaza, obviamente, pues de gallina o pollinaza. Ese material es un, un poco, pues, mejor porque eh, es un acondicionador orgánico para, las, para el suelo, donde va a facilitar a las plantas eh, absorber otros nutrientes que hay disponibles en el suelo. Entonces este eh, acondicionador tiene una capacidad de intercambio cationico mejor. Es como los nutrientes que hay disponibles, como le decía, permite a la planta a través de sus bellos absorbentes eh, tomar esos nutrientes que hay por ahí y no tener que aplicar eh, productos químicos, fertilizantes químicos, sino que el mismo suelo va a proporcionar a través de este material orgánico. Este material entonces va a mejorar las propiedades físicas eh, químicas y biológicas del suelo cuáles son esas físicas la estructura del suelo la porosidad eh, las biológicas que son todos los microorganismos que ayudan también a mejorar la misma estructura del suelo podemos adquirir el producto listo el producto se pueden acercar a la oficina de empresas públicas de jardín está ubicada Ahí a un lado de la alcaldía, a un lado de la estación de, de bomberos. Es diagonal al parque y allí pueden acercarse a, a la secretaria y hacer el pedido. ¿Tiene algún costo? Pues por normatividad, eh, nosotros eh, debemos ser eh, como decir la verdad ante los televidentes. Eh, lo hacemos como en una donación. Cierto, porque se requiere pues de contratar un, más operarios que no entran por vía tarifa para que procesen estos estos materiales entonces se hace una donación de 7000 que es un bulto aproximado de 30 kilos de 30 kilogramos no lo empacamos de más para facilitar eh, el, la, el cargue del material y el desplazamiento a las diferentes fincas o donde lo tengan que llevar Pronto tienen presentaciones más pequeñas, por decir como para jardinería en el hogar. Sí, también ya el pedido que vayan realizando eh, los usuarios, entonces nos dicen ah, necesitamos un kilo o dos kilos, entonces procedemos a empacar de acuerdo al pedido que nos realice el usuario. Televidentes, ahí lo tienen, una opción para, para utilizar en nuestros hogares, en jardinería, para fertilizar también en nuestras fincas. Y, ¿por qué no? Apoyar también por ahí derecho entonces lo que es la EPJ y el proceso que hacen de aseo en, en nuestro municipio. A módicos precios adquirir este producto creo que es una, una buena idea. Y como el compañero nos decía, es muy fácil de hacer en, en la oficina de la EPJ, así que para que se acerquen y pregunten por el producto y pues hagan la donación y lo lleven a sus casas. Hablemos entonces qué pasa con los residuos inservibles. ¿Cuál es el proceso para estos? Listo, eh, los residuos inservibles, vuelvo pues, y le recuerdo la ruta de recolección, que son los días lunes eh, del parque eh, hacia abajo, incluyendo comercio, y los días viernes del parque hacia arriba, incluyendo toda la zona de comercio. Esos residuos eh, van a un relleno sanitario ubicado en Aguadas Caldas, en el departamento de Caldas. Eh, allí eh, se están llevando aproximadamente unas 25 toneladas. A veces nos queda una o dos toneladas en un sitio que tenemos para traspasar de un vehículo a otro, porque esta recolección la realizan también los dos compactadores. Y eh, cada 20 días nos puede aumentar a unas 13, 14 toneladas. Eh, por eh, día de recolección, pues ambas suman 25, pero en un, una jornada que se realiza incluyendo algunas veredas aledañas, como por ejemplo a la salada o al tapado, nos aumenta a 13 toneladas aproximadamente a 14 y el vehículo solamente puede llevar entre 12.5 a 13 porque pasa por una zona de báscula ubicada en el municipio de La Pintada, entonces se nos van acumulando allí residuos. Eh, allí se hace la disposición final de estos. Es decir, que entonces eh, son dos carros compactadores los que hacen la recolección del material inservible. Se tiene que pasar ese material a uno sí, solo, que es el que se desplaza hasta pasaba. el relleno sanitario en Aguadas, con lo que tenemos de, de que las vías están pues bastante complejas por estos días, y eso podría ser entonces lo que está retrasando a veces, eh, digamos, el, el horario de recolección. Sí, realmente es una jornada dispendiosa porque está terminando de cargarse el vehículo a la una de la tarde. El conductor sale con el vehículo una y una, una y media y son seis horas de viaje. El llega a descarga hace el proceso pues para el descargue eh, llega también y se pesa en la báscula para poder que a la empresa de servicios le realicen el cobro por tonelada se realiza por tonelada y se demora por ahí media hora y otras seis horas de regreso. O sea que son aproximadamente casi 13 horas de viaje en ir y venir eh, de hasta el departamento de Aguascaldas, hasta nuevamente al municipio de Jardín, y el vehículo llega, pongámosle, tres, aproximadamente 3, tres, 4 de la mañana, para a veces el conductor seguir a las 6 de la mañana con la ruta y no pues... Eh, generarse retrasos porque nos llaman es que no nos han recogido en tal sector, se les quedó y muchas veces por las condiciones de las vías, por lluvias, por derrumbes, se deben realizar acopios. Esos acopios mmm, tenemos muchos llamados de atención por los usuarios, pero es necesario hacerlos para eh, recoger más rápidamente esos residuos. Nosotros lo realizamos, pero hay personas que ya no están dejando sus residuos al pie de la puerta, porque este es un, un servicio puerta a puerta y ya no lo están dejando ahí, sino que lo están llevando a las esquinas. Esto sí se vuelve un problema cuando nosotros, como empresas de servicios públicos, no realizamos eh, ese acopio, sino que llegan ya animales a destruir la bolsa, entonces se genera como una mala imagen en ese momento de que no se puede recolectar rápidamente. Ahí lo tienen entonces, es un llamado para que, o sea, cuando vemos esos acopios en las esquinas, es porque los empleados de EPJ están haciendo una facilidad para poder hacer el, eh, la, la debida recolección, no para que nosotros llevemos la basura hasta las esquinas. Y también como el compañero nos explicaba, pues ustedes pueden apreciar que no es un proceso fácil, sencillo y además es muy costoso. Así que es para que tengamos un poquito de conciencia del trabajo que hace EPJ en nuestra nuestro municipio y cómo podemos contribuir a él y también la importancia que se ha venido de lo que se ha venido generando estos días en la región y es toda esa presión que distintos gremios están haciendo para que el suroeste tenga una solución adecuada al tema de vías que como ven nos termina inclusive afectando el tema de limpieza en el municipio y finalmente qué pasa entonces con el reciclaje bueno el reciclaje también les recuerdo la ruta de recolección, que son todos los jueves, incluso cuando me desplazaba hace un momento para acá, para este lugar, Antena 4, eh, en la parte de serranías había una persona que estaba descargando allí una bolsa y es bueno recordar que también se nos, se nos generan puntos críticos que nos aumentan el volumen de residuos. Y enseguida les comento pues el proceso de reciclaje, pero es bueno hacer la invitación para que se acerquen a la oficina, si quieren y desean que se preste el servicio, entonces acérquese allí para que no generemos eh, puntos críticos, porque no a todas partes eh, podemos nosotros llegar a las es que nos dejaron la basura en tal parte, por ejemplo, en, en Puente Pisano, eh, en Serranías o en diferentes puntos críticos que ya hemos evidenciado. Hacemos la invitación tanto a turistas. Ja y personas eh, que vienen de otras veredas hacia el municipio, tienen su vivienda acá y otra en el campo, pero la dejan en estas, en estas zonas, entonces la invitación es para que se realice una buena disposición de estos residuos. Y entrando nuevamente a la parte del reciclaje, entonces eh, allí llega aproximadamente unas 10 toneladas, 8 o 10 toneladas aproximadamente, se... Eh, llegan también los dos compactadores, eh, se hace un descargue por una rampa que hay en la planta de reciclaje, y luego eh, los operarios, que son cont eh, contratistas por prestación de servicios, realizan la separación de todos los materiales: del cartón, del vidrio, del tetrapack, de los metales, para poder de comercializarlos. Nosotros, el cartón y el Gracias. plástico de todo el P.E.C. lo compactamos para disminuir pues el volumen y poder enviar más hacia el, hacia el municipio de Caldas que es donde nosotros lo comercializamos pero también hay un nuevo proyecto que es que tenemos unas máquinas en comodatos que son una picadora, una agl aglutinadora y lavadora entonces vamos a empezar a moler el, todo el PET para eh, que se generen como unos mejores ingresos y poder pues aprovechar este material también llega allí eh, lo que usted nos decía botas que se, también se reciclan eh, las diferentes pastas pasta gruesa que son todos aquellos recipientes y baldes que ya no ya pues no en la casa no le vemos como una utilidad eh, y pero hay un problema que está llegando casi que por mitad de basura porque los usuarios no han Todavía, pues, aprendido a diferenciar qué tipo de bolsa se puede separar, eh, que las envolturas de mecato no, no se llevan al reciclaje. Incluso, como las personas no saben o no sé si es que no tienen conciencia, y hasta allí en el día de reciclaje nos llegan pañales, nos llegan todos aquellos empaques y residuos de alimentos. Entonces dificulta el proceso y pues si sí, es en cierta parte es desagradable para los operarios tomar una bolsa de esos, aunque tienen todos los elementos de protección personal, pero es como un problema que se nos presenta con este material reciclable. Claro, yo pienso que acá para, digamos, estimular un poco la reflexión de los televidentes es si ellos mismos, o si nosotros mismos, como, como los que producimos la basura, seríamos capaces de entrar a, a, digamos, a manejar la disposición final de la misma. Y yo creo que la mayoría no, no, no lo haríamos. Entonces, es para aprender a, a tener conciencia, a valorar la labor que hacen los empleados, los funcionarios de PJ. De, de aseo en el municipio. Vamos entonces a la tercera parte de este programa y es hablar de cosas que se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer con los residuos. Entonces yo aquí tengo como una lista de cosas que, digamos, eh, son como las preguntas de la gente y ustedes me dicen si se pueden hacer o no se pueden hacer y así lo hacemos como un poco más didáctico para, el, para la comunidad. Empecemos con una pregunta y es los empaques, por ejemplo, de Icoport, donde a veces consumimos alimentos, ¿esos a dónde van? Bueno, el licopor, como usted dice, es ¿cierto? Donde llegan los domicilios, las cositas que nos empacan, o si compramos, por ejemplo, un electrodoméstico, que a veces vienen unos bloques muy grandes, eh, los debemos fraccionar lo más que podamos y van en el inservible, en la basura que se recoge el día lunes o el día viernes, dependiendo del sector que corresponda. Eh, les pedimos, pues, como el favor de que los fraccionen, porque el. Icopor ocupa mucho volumen en el vehículo, ¿cierto? Como decía él, viajamos hasta Guadalcaldas y debemos de cumplir pues con las rutas de recolección. Entonces sería pues como muy importante que nos colaboren desde nuestros hogares con ese tema de Icopor. En el caso de que ese icopor contenga, por decir, residuos de alimentos, entonces lo que puedo hacer en casa es separar esos alimentos sí. en el orgánico y el icopor entonces en el inservible. En el, el inservible, sí. Listo. ¿Puedo empacar aceite de cocina usado en envases de gaseosas o en galones plásticos y depositarlos en el orgánico? Sí. Cuando nosotros visitamos los hogares, muchas veces nos preguntan, ay niñas, y entonces qué hago con un aceite que tengo, yo no sé eso dónde lo debo echar. Entonces es la manera adecuada. Eh, conseguimos un tarrito, un envase plástico, lo envasamos, lo tapamos y va la canica del orgánico. Marco, pero solo plásticos porque nos están llegando también en el, el vidrio. orgánico vidrio, <laughs> y entonces el operario está allí desembolsando. Eh, introduce allí el pico porque se hace a pico y pala también para ir jalando porque se llega bastante compactado entonces con el pico se revienta el vidrio y puede generar un accidente de algún operario entonces ya sabemos que se puede empacar allí el aceite de cocina usado pero recordar que debe ser envase plástico puedo desbaratar los colchones y los muebles y sacarlos en el día del inservible eh, se puede. Sí, 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 se puede. Bueno, eh, con el tema de los colchones o de estos muebles, eh, si lo vamos a hacer desde el hogar, digamos es una colchoneta pequeña, entonces la desbaratamos, la sacamos en estopas el día del inservible, de la basura. Si es un colchón grande, entonces debemos acercarnos a la oficina de la EPJ, ya tendría un costo adicional. Eh, al del servicio de la tarifa pues que llega mensualmente, se hace el pago y ya con el coordinador ya él pues eh, se encarga de mandar a recoger el colchón en la dirección que la secretaria le deja pues de que ya realizaron el pago. Eh, no llevarlos a las esquinas, se nos presenta demasiado eso. Por desencarta se nos están llevando los colchones a las esquinas eh, y sacarlos si, si ya hizo pues el debido proceso. ¿Puedo lo que es este tema del vidrio plano, los espejos rotos, vidrios de un cuadro, mesas, ventanas, losa, envolverlos en cartón o en periódico y echarlos en el inservible? Sí, <laughs> sí, sí pues, esas pues como la manera indicada, eh, lo que son los envases completicos de vidrio de reciclaje, pero ya lo que como nos decías, eh, si se nos quiebra un espejo, un vidrio de una mesa, un cuadro, entonces en la basura. Pero tener esa precaución o echarlo en una bolsita transparente que se vea o marcadita que el operario vea que es peligroso al momento de la recolección no se vaya a cortar. ¿Puedo depositar baterías y pilas en la basura, en el inservible o en el reciclaje? Bueno, lo que son pilas y baterías no van en la basura ni van en el reciclaje. En el municipio hay unos puntos. Eh, donde se pueden llevar, eh, no tienen ningún costo pues la disposición de ese tipo de residuo, eh, unos contenedores que están ubicados en el D1, en la oficina de la EPJ, en la Ducató, en Solestor, entonces los llevamos y allí los depositamos. Las pilas sueltan pues como un líquido que es ba bastante pues como tóxico, contaminante, y además de esto eh, se puede generar de pronto una explosión en el vehículo, pues un incendio porque ellas explotan. Entonces, eh, como colaborarnos con eso y llevarlos a los lugares que están como autorizados. Eh, Lorena, en este espacio podemos recordar la, la jornada que tenemos programada para el próximo mes. Eh, sí, pero esas es de aparatos electrónicos. Sí, para solamente. que los eh, televidentes también vayan allí teniendo en cuenta que vamos a realizar esta jornada de aparatos eléctricos y electrónicos y vamos a tener una carpa ubicada en el parque principal para eh, llevarlos allí. Las jornadas son demasiado importantes y cada año vemos mucha cantidad de gente y digamos de este tipo de residuos. ¿Qué día se va a hacer? Esa se tiene programada para el primero de octubre. Eh, la primera va a ser el primero de octubre. Normalmente, esa recolección de aparatos electrónicos, eh, que son como residuos especiales, eh, entonces se hace en un convenio que hace el municipio con Corantioquia. En este año no hay convenio, pero la empresa se va a encargar de recoger esos residuos y luego darles, pues, como la adecuada disposición. Entonces, el primero de octubre, en el parque principal, eh, a partir de las nueve de la mañana, eh, llevarlos eh, hasta la una o dos de la tarde, vamos a estar recogiéndolos. Eso significa que los aparatos electrónicos no van ni en la basura, ni en el reciclaje, y mucho menos en el orgánico, sino que se aprovechan estas, estas fechas programadas. Tengo entendido que también puede haber por ahí una, quizás a finales de noviembre, para que estemos muy pendientes y llevemos estos productos a esos, a esos días, a esas jornadas, y hagamos una deposición, una disposición adecuada a ellos. Los escombros, ¿dónde van? <laughs> Bueno, eh, acá en el municipio no tenemos escombrera municipal, ¿cierto? Entonces los escombros no van ni a la basura ni a reciclaje, eh, la empresa como tal no realiza recolección de ese tipo de material, la empresa solo recoge residuos ordinarios que es inservible o pues basura, eh, reciclaje y el, or y el orgánico cierto entonces los escombros eh, mi compañera la otra educadora y yo estuvimos visitando las construcciones eh, nos dimos cuenta como que ellos se encargan de digamos el dueño de la obra o alquilar una finca donde les dejen llevar esos escombros eh, depositarlos en unos huecos en las carreteras para hacer llenos entonces cada persona se encarga de realizar pues como el proceso de disposición de estos residuos de, qué otro tipo de acciones digamos es importante mencionar que no podemos realizar con los residuos en el municipio bueno eh, los residuos no los podemos enterrar esparcir depositar en zonas públicas no los podemos tirar la, a las fuentes hídricas cierto eh, digamos dejarlos en lotes donde el vecino en una esquina no eso eh, ocasionaría pues como un comparendo ambiental entonces eh, contribuir colaborar pues como con realizar la adecuada disposición de todo ese tipo de residuos no llevarlos pues n no realizar ninguna de las acciones que le mencioné ahorita pues anteriormente Claro, eso, repito, no esparcir, enterrar, quemar, ni depositar en espacios públicos o privados, ni a bordos de carretera, o lotes abandonados, y no solo por el comparendo ambiental, sino porque este tipo de acciones lo que está, o sea, si nosotros hacemos eso, lo que estamos generando es mayor contaminación ambiental, con todos los horribles efectos que esto trae. Pero sí es bueno mencionar alrededor de cuántos salarios mínimos, porque así es que la gente aprende, cuántos salarios mínimos más o menos acarrea un comparendo ambiental. Listo, entonces es entre uno o dos salarios mínimos, y no solamente es un comparendo, sino que estamos viviendo un tiempo que es el cambio climático, el calentamiento global, donde eh, este municipio no es ajeno a eso, es en, a nivel mundial. Si nosotros vamos y disponemos de estos residuos en las quebradas, generamos quemas, entonces se van a generar unos gases tóxicos que van a eh, subir a la atmósfera van a impedir que los rayos eh, del sol entren o se queden en la tierra y es donde empiezan a, a entrar directamente pues general de la destrucción de la capa de ozono y otro que es efecto invernadero que nos va a afectar dir directamente a nosotros a los seres vivos eh, nos puede causar enfermedades y diferentes tipos de lecciones pero también puede afectar eh, el suelo, porque ya con todos los productos que utilizamos, a veces químicos, y si generamos quemas, pues vamos a contribuir más a ese cambio climático, a ese calentamiento global. Entonces es un llamado de conciencia y se me escapaba algo. Si nosotros eh, no generamos eh, mayor conciencia para reciclar, vamos a disminuir eh, la posibilidad de un empleo para un operario pero si aumentamos, eh, si eh, no reciclamos, eso va a ir al, al inservible. Si va al inservible, entonces va a generar más cobro en relleno sanitario en el municipio de Aguadas y se nos va a tocar el bolsillo porque va a aumentar la tarifa por estar eh, reciclando menos, teniendo menos conciencia. El evidente, ya lo saben, es importante separar, saber reciclar y saber separar los residuos, si no queremos también que se nos afecte el bolsillo. Además, es importante cuidar el medio ambiente, nuevamente, separar bien los residuos, reducir la cantidad de residuos, reutilizar y reciclar, si no queremos incendios forestales, avalanchas, aires contaminados y enfermedades. Así que de todos depende que Jardín siga siendo un municipio limpio y que podamos habitar un mundo con un ambiente sano. Muchas gracias a todos ustedes y a la gerente también por habernos acompañado en este espacio y telediente nos vemos en una próxima entrega de este programa que es patrocinado por empresas públicas de Jardín.